raza, primer parada. ¿Listo? Listo, fuga. Vámonos. Vamos a ir, primer sentada. Vamos a calarle. ¿Dónde? ¿Ya listo, vale, o qué? Listote, listote. Esto, ya listo, eso. Puta madre. Mira nomás. Estaba grabando, miré TikTok. No, una chulada. Amigos, pues estamos en la primera sentada. A ver qué cae. Ya llegamos muy tarde, ¿verdad? Sí, pero pueda que salgan los marranos. Mira, hasta él tienen aquí en el rancho. Está especial, ¿eh? Tiene quebrada una... ¿Cuál? Una cornamenta, mira. Anda medio barracón. Yo. No más, qué locos. No nos tocó nada, miramos mucho animal que tienen aquí en el rancho. ¿Se aguantan para las carnitas o qué? Esta a lo mejor sí. Ahí lleva el camarada, tercero. Yo, puro especial. Listo. Ahí nomás. Bueno, mi raza, aquí alistándonos. Me voy a llevar mi escopetón a la antigua, miren. Con tiros Buckshot del 4. Así de que. Vámonos. ¡Ay, cabrón! Puro pinche corrido pesado. ¿Que ya listo? Hierro. Ya estoy aquí en el play. Estoy bien cerquita del comedero. Thank you.
que el otro está herido de aquel lado. No sé si salir. Ya tenía rato que los oía. Alguien tronó de aquel lado, de la parte de atrás, y se vinieron todos para acá. Hijo de su. Puro chiquito. Ahí está. Agarré puro especial, ¿eh? Aquel sí está buenote. ¿El que es el guía y todo ese pedo? Me puso un blind chiquito para poder estar, ¿qué? Como unas 25 yardas aquí del comedero, miren. Pesa, bueno, ahorita pesa así entero unas 80 libras, está especial. Pero el otro, la neta, sí está pesado. Ni lo puedo levantar, está gigantón. Pero apesta, gallos. Machín, ¿eh? Miren nomás. Uno a veces critica por el tipo de cacería se da que usa la gente como en ranchos así. Pero ahora le miro el lado bueno. En sí cacería no lo llamaría. Pero pues gente paga para poder venir a desestresarse un rato, agarrar carnita. Más bien a convivir en la cabaña, a pasarla bien. Es lo que yo miro, lo que puedo mirar. El por qué hace esto mucha gente. Pero algo como los puercos que son baratos, no se me hace mal. Estás pagando casi como la estancia de lo que es la cabaña y todo ese rollo. Y está muy bonito. Bueno, pues a echar cafecito, a esperar a los camaradas para ir a levantar esos animales, porque aquel sí está bien pesado, pelada. La 150, le voy a preguntar al vato, pero se me hace que sí está pesada. Y ahora que andamos medios chiqueadillos, miren, pues vámonos a la cabaña. Que andamos batallando, otros días andamos allá en el monte, ¿verdad? Yo, el primer cazador ahorita en la mañana, que llega temprano. Miren nomás. Anoche esto sí se puso machín, ahí como miran, un desastre hicimos, comimos bien a gusto. Nos echamos un pistito también, bien suave. Yo la neta ya estoy como los viejitos. Me fui temprano, yo creo como a las 11, 11 y media. Pero unos camaradas sí se quedaron un poco tarde. Y bueno, creo que nos sobró fritanga. No, hombre, me voy a hacer ahorita unos taquitos bien perros. Miren nomás, todo tan hondo voy a echar. Ahora entiendo por qué muchos cazan de esta manera. Miren. No, pues no batalla nada. Y la vista que tiene uno. Les digo, está suave como para una persona que quiere experimentar más o menos lo que es cazar un animal. Está suave estos ranchos, te puedes traer a tu familia, no van a sufrir fríos ni nada por el estilo, como en tierra pública que tienes que acampar. Pues miren, pues estás pagando prácticamente. Es una cabaña de lujo aquí. Pero aunque yo tuviera la feria, la verdad no pagaría por ningún animal de esos muy caros. A lo mejor, y si estuvieran en su hábitat salvaje, posiblemente sí lo pagaría, pero que estuviera completamente salvaje. Pero así en un rancho con cerca, no creo. Pero se respeta a todas las personas que hacen este tipo de cacería siempre. El respeto ajeno es la paz. Ah, bendito sea mi amor. Traían una pinche tracatera, pero a todo lo que daba. ¿Qué pasó? ¿Cuántos o qué? Dos. Oye, pero ese mira bueno. No,
Hombre, tan bueno. Es nomás. ¿Quién se dejó caer? Ah, ¿los dos? Los dos. Pero y luego la trajatera que se veía, ¿eras nomás tú o cómo? No, se dejaron caer, no, yo también tumbé dos ahí. Se me da que uno está más o menos como este. ¿Cómo? Es que teníamos bien apuntado y empezaron a disparar estos y salieron los de nosotros. Oh, pero entonces sí estaban ahí los físicos. Sí, sí, llegaron cinco granototes. Pero los estaban esperando, ¿cómo? No, no, es que en cuanto llegaron, nosotros nos acomodamos y cuando íbamos a tirar, tiraron ellos y se pelaron. Ah, man, no, pues así pasa cuando sucede. Lo bueno que cayó algo.